Difundiendo la palabra. Comunidad Católica. El Santo del Día. Cada 30 de noviembre se celebra la fiesta de San Andrés Apóstol, hermano de San Pedro y patrono de la Iglesia Ortodoxa. San Andrés Apóstol, el Protocleto, o el primero en ser llamado, nació en Betsaida, fue primero discípulo de Juan el Bautista y luego siguió a Jesús. Por intermedio de él, Pedro, su hermano, conoció al Señor. Dice al respecto San Juan Crisóstomo. Andrés, después de permanecer con Jesús y de aprender de él muchas cosas, no escondió el tesoro para sí solo, sino que corrió presuroso en busca de su hermano, para hacerle partícipe de su descubrimiento. Fíjate en lo que dice a su hermano. Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Son las palabras de un alma que desea ardientemente la venida del Señor, que espera al que vendrá del cielo, que exulta de gozo cuando se ha manifestado y que se apresura a comunicar a los demás tan excelsa noticia. En los evangelios, Andrés es mencionado varias veces. Por ejemplo, es el quien escucha decir a Felipe que hay unos griegos que quieren conocer al Señor, y decide acompañarlo para presentárselos a Jesús. Andrés también protagoniza el episodio del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Es el quien lleva a Jesús al muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces. La tradición señala que el apóstol San Andrés, después de Pentecostés, fue a predicar la buena nueva entre los griegos, y de acuerdo a ciertos relatos, habría llegado hasta Kiev, Ucrania, en el ejercicio de su predicación. Se le considera el fundador de la iglesia en Constantinopla, hoy, Estambul, Turquía. Son precisamente los herederos del cristianismo oriental quienes lo llaman o protocletos, que en griego quiere decir el primer llamado. El apóstol murió crucificado en Acaya, Grecia. De acuerdo a la tradición, fue puesto sobre una cruz en forma de una X. De aquí surge la llamada cruz espada, conocida popularmente como la cruz de San Andrés. La tradición señala que el apóstol San Andrés, después de Pentecostés, fue a predicar la buena nueva entre los griegos, y de acuerdo a ciertos relatos, habría llegado hasta Kiev, Ucrania, en el ejercicio de su predicación. Se le considera el fundador de la iglesia en Constantinopla, hoy, Estambul, Turquía. Son precisamente los herederos del cristianismo oriental quienes lo llaman o protocletos, que en griego quiere decir el primer llamado. El apóstol murió crucificado en Acaya, Grecia. De acuerdo a la tradición, fue puesto sobre una cruz en forma de una X. De aquí surge la llamada cruz espada, conocida popularmente como la cruz de San Andrés. Esta cruz sigue formando parte de la simbología occidental, como es posible notar en estandartes y banderas nacionales, siendo la bandera de Escocia uno de los casos más emblemáticos. El Papa Francisco, en noviembre de 2014, tuvo un encuentro con Bartolomé, patriarca de Constantinopla, cabeza de la Iglesia Ortodoxa y sucesor de San Andrés. Aquel encuentro marcó un hito en la larga historia de acercamientos entre cristianos ortodoxos y católicos, involucrados en la tarea de reconstruir la unidad del pueblo de Dios, perdida por el gran cisma. Uno de los momentos más emotivos de aquella histórica visita papal tuvo lugar en las vísperas de la fiesta de San Andrés, cuando el Papa Francisco le pidió la bendición a Bartolomé e inclinó la cabeza para recibirla. El patriarca, quien en varias oportunidades llamó a Francisco hermano, lo bendijo y lo besó en la cabeza. En el siglo IV, en tiempos del emperador Constancio II, las reliquias de San Andrés fueron trasladadas de Patras a la Iglesia de los Apóstoles, en Constantinopla. Cuando los cruzados tomaron Constantinopla en el siglo XIII, las reliquias fueron robadas y trasladadas a la Catedral de Amalfi, en Italia. Su cabeza fue llevada a Roma en 1462 y fue colocada en la Basílica de San Pedro. El Papa Pablo VI, como gesto ecuménico, la devolvió a la Iglesia Greco-Ortodoxa en 1964. San Andrés es patrono de Rusia y Escocia. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido,
por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.